Y con capuchinos de por medio, aquí en Roma estamos con un romano, pero de nombre, Romano Gambalonga. Él es el postulador general de la Orden de los Padres Carmelitas Descalzos. Sí. Y responsable también de llevar la causa de María Felicia de Jesús Sacramentado, más conocida como Chiquitunga Guyari. ¿En qué se está, padre? Antes que nada, un placer, ¿eh? Vamos a... Un placer para mí también. Esto que no quede como un algo artificial, sino vamos a meterle pata con el capuchino, ¿verdad? Muy bien. ¿En qué se está? A ver, como postulador, sí, ¿qué eres? Sí, respecto a la causa de la chiquitunga, estamos sí. En un buen punto, porque hemos trabajado mucho en estos últimos 3 años. ¿En serio? Porque se había parado un poco, ¿no?, la causa. Ella es venerable. Sí. Para llegar a ser beata, ¿qué se necesita? ¿Qué datos? Claro, ¿Un milagro se necesita? Sí, se necesita un milagro, exactamente. Que sería generalmente, la mayoría de los casos, una curación que entonces se puede investigar, ¿no?, desde el punto de vista médico, científico, que es muy importante en este nivel, lo que dice la ciencia, los médicos envueltos, y es médicos que se van a preguntar sobre el caso y que están en Roma, que lo estudian en Roma. Hay una consulta médica de la congregación con especialistas, y después que esta curación se pueda poner en relación con la intercesión de la chiquitunga, con alguien que ha rezado para que esa persona que estaba enferma quedase curada. Pero a propósito, dicen que en Asunción está el cerebro incorrupto de Chiquitunga. Sí, es verdad. ¿Es cierto eso? Es cierto, claro. Sí, claro. ¿Y eso no es parte de un milagro, acaso, eso? No, eso es algo, sí, muy raro, lo podemos decir, pero no significa necesariamente que haya una... No es necesariamente un señal de la santidad de la persona, que lo decimos así. Se puede poner en relación, eso sí, ¿no? Como el corazón del santo paraguayo. El Roque González, sí, de Santa Cruz. Exactamente. O como el cuerpo de Juan 23, por ejemplo. Exactamente. ¿Verdad? Que está incorrupto ahí en la Basílica de San Pedro. Hay casos. Pero eso podría ser simplemente un fenómeno, ¿no?, decimos, físico, especial, raro, pero que no dice necesariamente. Porque la santidad es algo que pertenece a la vida de una persona, a su relación con Dios, a lo que ha testimoniado en su vida, lo que ha hecho, ¿no?, que manifestaba que tenía caridad en el corazón, que tenía la presencia de Dios, ¿no?, un amor, una unión, una comunión de intentos con lo que Jesús nos ha enseñado. Claro. ¿Qué es lo que más te atrajo o por qué te metiste en esto? Me he puesto en eso porque, claro, del punto de vista exterior, porque soy el postulador general de la orden, pero eso no es bastante, porque necesitan una motivación, teniendo muchas causas. Sí. Y en ese sentido la motivación me la han dado las personas que he encontrado, que me han preguntado sobre la causa. Primero, el que era presidente de la conferencia episcopal, el Monseñor, sí, Jiménez de Paraguay, sí. Sí. Y el embajador, Esteban Kriskovich. Y me he dado cuenta, he percibido que había no solamente el interés de personas importantes, sino que detrás había un pueblo, había una iglesia que esperaba. Entonces he empezado a trabajar y he viajado también en Paraguay. ¿Fuiste a Asunción? Sí, 2 años, Asunción, Villarrica, San Pedro, donde acaeció esa curación que estamos estudiando. María Felicia de Jesús Sacramentado, ella falleció en 1959. 28 de abril. 28 de abril. Sí. ¿Y el Papa Francisco está al tanto de este caso, Padre Romano? Él conoce porque durante su visita, sí, a Paraguay, estuvo en Paraguay muchas veces le han... Ahí dijo. Sí, le han preguntado. Se manifestó al respecto. Sí, sí. Pero él sigue también la causa, así muy cercanamente. Yo sé que creo Monseñor Jiménez, cuando vino aquí otra vez, le habló. Y ahora que vamos a presentar al estudio de los médicos de la congregación en los próximos meses, entre este año, este caso de curación, voy a preguntar al presidente de la conferencia episcopal, que ahora es del obispo de Asunción, ¿verdad? Sí, y Valenzuela. Sí, que hable con el prefecto cardenal de la congregación, que es el cardenal Amato, que como salesianos ellos se conocen, para que, sí, diga también al Papa que estamos en este buen punto, así que él pueda tener alegría y
si quiere algo, que lo diga. Pero nosotros hacemos nuestro trabajo. Espectacular, te agradecemos realmente el tiempo acá en este café. Gracias por esa ocasión. Mirá que se te enfría el cappuccino, ¿eh?